Manuel Cloutier comentaba también recientemente de que para el 2018 va a buscar la senaduría de la República. Es el objetivo, si Dios me da vida y salud. ¿Por el independiente? La duda ofende. Es que esto de las candidaturas independientes, les digo yo que es muy sencillo. En las familias hay de todo, en los partidos hay de todo, y en las candidaturas independientes vamos a tener de todo, como existe en nuestra sociedad, que hay de todo. Entonces dejen de estar buscando personajes superhéroes en las candidaturas independientes o extra virgen. Esas cosas no las vamos a ver en ningún lado. Son personas reales, son personas de carne y hueso, son personas con virtudes y defectos, pero aún así vemos perfiles interesantes en algunos casos que están trabajando con mucho ahínco, que están trabajando con muchas ganas y que han hecho precisamente clic con la ciudadanía y que están empezando a generar un movimiento muy interesante. Acabo de estar en Mazatlán con un muchacho joven que está echándole muchas ganas, David Torrentera, está trabajando muy bien el muchacho. Me impactó gratamente que andando en la calle con él, fuimos a los mercados, fuimos a cruceros, la gente ya lo identifica: ah, te vi el otro día en tal lado, te vi en la colonia fulana. Entonces te das cuenta que este muchacho trae trabajo. Y cuando el candidato trae trabajo y tiene precisamente las simpatías y tiene la inteligencia y la propuesta como las que trae David, pues lo que se encuentra precisamente es que la gente lo ve bien. Y esto puede dar una sorpresa. Y así hay otros lugares, como aquí en Culiacán, hay gente muy interesante que está trabajando. Está el caso de Miguel, los Migueles, está Miguel Taniyama y está este muchacho Miguel Ángel Murillo, que están haciendo buen trabajo. Veo nada más el riesgo de que se puedan canibalizar el voto independiente entre ellos, pero por lo demás están haciendo un trabajo extraordinario los dos, están en la calle chambeándole muy duro y serían, creo yo, todos estos jóvenes, pues muy buenos el día de mañana diputados si la gente decidiera elegirlos. Y hubo por primera vez un candidato independiente a gobernador, el doctor Francisco Frías Castro. Sí, bueno, él está trabajando también intensamente. Yo ahí tengo ciertas dudas, habrá que esperar a ver el resultado electoral. ¿Por qué? Porque para mí, una de las cosas que me pregunto es, y esa fue mi experiencia, ¿cómo sacaste las firmas? Si las sacaste a pulmón, les vas a sacar un susto. Si las sacaste de otra manera, es posible que te pase como los candidatos del PAS en la elección pasada, que tuvieron más firmas que votos. Puede En ser el otras caso de palabras, Frías. lo que estoy tratando de decirte es que a la gente no la haces tonta. A la gente no, y eso va a depender de cómo hiciste el trabajo. Si lo hiciste derecho y de frente a la gente, vas a sacar un susto. Si lo sacaste de otra manera, Ingeniero, puedes tener más firmas que votos. finalmente, entonces ya es una decisión tomada, buscará la senaduría por Sí, la vía ya lo he independiente. manifestado públicamente, ya no es noticia, vaya, para Y hablar claro. la gubernatura en 2021. Si Dios me da vida y salud y me va bien en la elección del 18, será el paso natural. Si los ciudadanos me dicen que no tengo nada que hacer, habría que irme a mi casa. Afortunadamente, mi trabajo político no es una obsesión.